Hola, soy Noel González. Y yo soy Picho Rubas. Bienvenidos a Cop Brothers. Bienvenidos a un nuevo programa de Cobro de... Bienvenidos un día más a nuestro canal y hoy vamos a hablar de nada, de patria, vamos a hablar de sentimiento, vamos a hablar de Ricky Rubio. Pues sí, como estáis viendo aquí arriba, habíamos hecho un vídeo de quién era el mejor base de la NBA y arrasó Ricky Rubio en los comentarios, así que lo prometido es deuda y aquí está el vídeo sobre Ricky Cesto. Efectivamente, Ricky Cesto es muy bueno, pero el que arrasó de verdad fue el general manager de su anterior equipo, que, o sea, Minnesota Timberwolves. El caso es que decidió prácticamente regalar absolutamente a este tío, a Ricky Cesto. Lo regaló a Utah Jazz. Pues sí, ya hablaremos de eso. Ahora antes vamos a hablar de la llegada de Ricky Rubio a ese justo equipo, su ex equipo Minnesota Timberwolves. Llegó después de ser uno de los jugadores jóvenes, si no el que más. Los que no lo vivisteis, si estáis viviendo ahora, claro, obviamente, Luka Doncic, pues Ricky Rubio era por ahí, no tan espectacular, bueno, espectacular, sí, porque no, igual no tan efectivo, no tan completo, pero era un jugador que tenía y que tiene magia en sus manos. Empezó muy joven, al lado de Rudy Fernández, al lado de Aito, directamente no le dejaban hablar, era menor de edad, no le dejaban hablar, quizás una cosa muy parecida a lo que está pasando ahora en el Madrid con 12, que prácticamente no hay declaraciones, nosotros lo sabemos bien. El caso es que Ricky Rubio, de ahí, mayoría de edad, se fue a Barcelona, años buenos, años malos, al lado de Isai Pascual, que le daba bastante caña, se acaba yendo a los Timberwolves. Y en los Timberwolves, bueno, un contrato multimillonario, prácticamente de locos. Y un hype, que en algún momento dije IP, donde, bueno, efectivamente, quizás en exceso, porque se esperaba casi al nuevo Magic Johnson, y no fue así. Bueno, aunque los primeros partidos era el rey de los highlights, siempre estaba en el top 3 de highlights porque hacía de todo, pases por debajo de las piernas, pases por detrás, asistencias de todos los colores, y un Ricky Rubio que siempre pecó de lo mismo que pecaba en Barcelona y de lo mismo que pecó siempre, su fiabilidad y su regularidad en el tiro. Consiguió un contrato enorme, son 14 millones anuales. Según consiguió el contrato enorme, 14 millones anuales, se empezó a lesionar año sí y año también. Los Timberwolves, a partir de ahí, dijeron: a este tío me lo quiero cargar, a este lo hay que mover. Empezaron a reconstruir. Ricky Rubio seguía ahí, empezaban a reconstruir, pero según encontraron un equipo que parece ganador, ese señor, o sea, Ricky Cesto, o sea, Ricky Rubio, para afuera. Se liberaron de su contrato, dejaron hueco y lo mandaron a Utah Jazz. Aquí estamos donde el comienzo del vídeo. ¿Y qué tiene Utah Jazz? Pues, sinceramente, poquita cosa con la que pueda jugar Ricky Rubio. Es un asistente de tremendo, es un jugador muy defensivo, pero el problema, todo el equipo y todos los fichajes de Utah Jazz son de corte absolutamente defensivo. Seguro que a ti, Pichu, te encanta. No, hombre, la fama de Utah Jazz les precede. Utah Jazz es quizás el equipo más defensivo de los últimos años de la historia de esta competición. Siempre han dado muy duro, siempre ha sido muy complicado ganar en Utah. La casa de Utah es prácticamente derrota asegurada. Quizás si te llamas LeBron y si te llamas Curry, pues es un poco más fácil ganar en Utah. Pero el resto de los equipos sufren y van a sufrir mucho con esos tíos porque todos dan. Rudy Gobert, el fichaje de Sefolos, el fichaje de Ricky Rubio, que parece que lo tienen para que dé unos cuantos pases, para que defienda intensamente, ya que roza los 2 robos por partido. Y bueno, a ver quién tira, porque esos partidos van a ser, no digo interesantes porque posiblemente sean aburridos, pero curiosos de ver a alguno si no nos dormimos. Parece ser que Utah ya se decide por Ricky Rubio. ¿Por qué se decide por Ricky Rubio? Eso sí, un base muy muy regular. Son 10 puntos, son casi 9 asistencias o sin casi. Es uno de los mejores pasadores de la NBA, pero eso sí, tira muy poco y cuando tira, pues nada, los porcentajes no ayudan. El año pasado mejoró un poquito, llegando al 40% de acierto en tiros de campo, pero siempre ha estado en esta liga por debajo del 40%. Tan abajo que llegó a tener el récord negativo de porcentaje de toda la historia de la NBA. Pero bueno, vamos a ser positivos con Ricky Cesto porque en la segunda mitad de esta temporada levantó el ánimo, parecía que quería demostrar, que quería quedarse, quería con un contrato en un equipo bueno, y esperemos que esta temporada vuelva a petarlo, vuelva a dar show, vuelva a dar highlights y anote sobre todo mucho, que es lo que le falta, porque tiene magia, defiende bien, asiste bien y le falta ese tiro, que sea más consistente y más regular. Es lo que dice Noel, se olía la reconstrucción, pero también se olía que tenía dos
tíos muy muy buenos al lado. Vio a Wiggins, vio a Towns, se animó, empezó a tirar más. Parece que Dan, que tan bien andaba por ahí, Dan, que llegó a Chris Dan y decía que iba a ser titular, por no fue titular, fue Ricky Rubio, demostró que tenía validez para esta NBA, pero el caso es que los que pensaron que no tenía validez para estar en un equipo campeón, para dirigir a un equipo campeón, era ese general manager que lo acaba traspasando a unos Utah Jazz que son de UPA. Pues sí, son de UPA, pero los que sois de verdaderamente geniales sois todos vosotros. Esperamos aquí abajo todos vuestros comentarios diciendo si os gusta Ricky Rubio, que visto lo visto, seguro que sí, por qué y si creéis que el destino de Utah Jazz era uno de los peores posibles. Y ahora, Pichu, si me permites, no voy a decir que no os suscribáis. Bueno, suscribiros si queréis. Voy a dar un pequeño saludo a un gran amigo mío. Diego Pérez y Miriam Valcárcel estrenaron el primer campeonato, la primera subida chantada de rallies como pilotos del rally. Así que quiero darle la enhorabuena, muchísimo ánimo y os dejamos con este pequeño vídeo. Thank you.